Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, jamás hubiera imaginado que sería recordado como el autor de dos de las más extraordinarias narraciones infantiles que se hayan escrito. Nacido en Inglaterra en 1832, fue siempre un hombre muy tímido que pasó buena parte de sus 66 años en la Universidad de Oxford, donde fue ordenado diácono de la Iglesia Anglicana. La mayor parte de su vida la dedicó a enseñar matemáticas, disciplina sobre la que escribió numerosos libros que hoy nadie recuerda. Los cuentos infantiles fueron para él un pasatiempo que ejercitaba con un nombre supuesto, el de Lewis Carroll, pues su verdadero nombre era Charles Ludwig Dodgson. Como debido a su timidez tenía tremenda dificultad para comunicarse con los adultos, prefería hacerlo con los niños. La famosa Alicia de su novela era la hija de un buen amigo suyo, y pasados dos años, Alicia Little, el modelo de la Alicia del País de las Maravillas, contaría que ella y sus dos hermanas escucharon de boca de Lewis Carroll buena parte de las historias que luego figurarían en el libro. Alicia en el País de las Maravillas y la novela que la siguió, A través del espejo, revolucionaron la literatura de imaginación por la sutileza de sus invenciones y la elegancia con que éstas estaban descritas, creando unas atmósferas de misterio, milagro, maravilla y humor que a la vez que hechizaban a los lectores, los hacían acceder a una realidad distinta, de sueño y fantasía, en la que sin embargo era posible reconocer como un telón de fondo las pequeñas grandezas y miserias de que está hecha la vida de todos los días. Lewis Carroll tampoco hubiera imaginado la fantástica proliferación de interpretaciones a que han dado origen sus historias. Prácticamente todas las escuelas del pensamiento moderno han visto en las peregrinaciones por ese mundo mágico que realiza Alicia distintas versiones de lo que es la vida de la mente y de los fantasmas que habitan en la intimidad de los seres humanos. Lo fundamental es recordar que Alicia en el País de las Maravillas es una ficción, una espléndida novela que nos emociona y nos hechiza por la delicadeza de sus criaturas y la originalidad de las leyes y reglas que norman ese mundo fantástico, un mundo que efectivamente parece, pese a su consistencia y a su contagiosa verdad, hecho de ese material sutil y evanescente que es el de los sueños. Y ahora dejo con ustedes Alicia en el País de las Maravillas. Era un cálido verano, una tarde de domingo, y Alicia y su hermana estaban descansando sobre el pasto junto al río. Habían ido a pasar la tarde remando y haciendo cadenas con flores y ahora descansaban plácidamente. Alicia, sin embargo, empezaba a impacientarse de estar tanto rato sin tener nada que hacer. La brisa y el calor la hacían sentir cada vez más soñolienta y atontada, cuando de pronto vio que se acercaba caminando muy rapidito un conejo blanco de ojos rosados que vestía chaleco y llevaba guantes y portaba un abanico. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde! Alicia se extrañó de ver al conejo blanco sacar un reloj de su chaleco, mirar la hora con ojos de pánico y echar a correr. Curiosa como siempre, Alicia se levantó de un salto y corrió tras el conejo. Lo alcanzó justo cuando el conejo blanco se precipitaba en una madriguera que se abría al pie de un árbol. Alicia se metió en la madriguera. ¡Me estoy cayendo! De pronto se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy, pero muy profundo. Alicia se levantó rápidamente, miró hacia todos lados y todo estaba muy oscuro. Pese a la oscuridad, Alicia distinguió un largo pasadizo por donde el conejo blanco continuaba alejándose a toda prisa. Alicia lo siguió y casi lo alcanzó y le escuchó decir:
¡Válgame mis orejas, mi bigote! ¡Qué tarde se me está haciendo! ¡Qué tarde, qué tarde, qué tarde! Y el conejo blanco siguió escapando hasta que dobló por un recodo y desapareció. Alicia, que lo había seguido, continuó caminando hasta llegar a una sala muy amplia, bien iluminada y llena de puertas. Alicia las probó todas, pero todas estaban cerradas. Sin embargo, logró ubicar una puertecita muy pequeña, escondida detrás de una cortina, y junto a la puerta encontró una llave aún más chiquita. Abrió la puertecita y, echada en el suelo y por un solo ojo, pudo ver el jardín más maravilloso que nadie nunca pudo imaginar. Pero Alicia, claro está, no podía pasar por esa puertecita para entrar en el jardín. ¡Ay, cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio para poder entrar allí! Alicia se puso de pie con la secreta esperanza de encontrar algo que le permitiera encogerse. Y efectivamente, encontró sobre la mesa una botellita. ¿Una etiqueta? ¿Qué dice? Bébeme. No, primero voy a ver si dice que es veneno. No, no dice nada. Bien. ¡Rico! ¡Qué sensación más extraña! Siento que me estoy encogiendo. Bueno, ahora quizá pueda pasar por la puertecita y entrar a ese maravilloso jardín. Sí, ahora ya soy del tamaño de la puertecita. Pero... ¡ay! Olvidé la llave sobre esa mesota. ¿Y ahora? ¡Ay, ahora! ¡No! La mirada de Alicia se posó en una cajita de cristal que estaba debajo de la mesa. Y por supuesto la abrió. ¡Ajá! Un pastelito con un cartel. ¿Qué dice? Cómeme. Bueno, me lo comeré. A lo mejor me hace crecer. ¡Ajá! ¡Ya me estoy estirando! ¡Vaya! Creo que mis pies están creciendo demasiado. ¿Ahora cómo me voy a poner los zapatos? Pero los zapatos crecían y se achicaban junto con ella. En ese momento, pudo ver que se acercaba el conejo blanco. Alicia quiso hablarle, pero... ¿pero cómo se dirige uno a los conejos blancos? ¿De usted o de tú? ¡La duquesa! ¿Cómo se pondrá si la hago esperar? Creo que mejor le hablo de usted. ¡Señor! ¡Señor conejo! Conmocionado al verse tratado de usted por una niñita, el conejo blanco dejó caer sus guantes y su abanico y escapó. Alicia recogió las prendas del conejo y de pronto reparó en que sin darse cuenta se había puesto los guantes. ¿Cómo es que he podido ponerme estos guantes tan pequeños? Tengo que haberme encogido. Efectivamente. Alicia ahora no medía más de 60 centímetros y seguía achicándose. Pensando que la causa de todo eran los guantes y el abanico que tenía en la mano, soltó el abanico y se quitó los guantes. Luego, echó a correr a toda prisa hacia la portecita, pero otra vez estaba cerrada. Y para colmo de males, la llavecita de oro seguía sobre la gran mesa de cristal. Alicia misma la había vuelto a poner allí. ¡Ay, las cosas están peor que nunca! ¡Qué horror! De pronto el conejo blanco apareció como llegado de ninguna parte. Estaba aún más desesperado. ¡Ay, mis queridas patitas! ¡Ay, de mi piel y de mis bigotes! ¿Dónde puedo haberlos dejado caer? ¿Dónde? ¿Dónde? De pura vergüenza y para que el conejo no le preguntara por su abanico y sus guantes, Alicia escapó corriendo con todas sus fuerzas. Y corrió, hasta que llegó a un espeso bosque. Bien. Ahora lo primero que tengo que hacer es crecer hasta volver a recuperar mi estatura natural. Y lo segundo es encontrar la manera de entrar en ese precioso jardín. Ese es el plan. Desde luego que el plan parecía, y hasta era, excelente y muy simple. La única dificultad estaba en que Alicia no tenía la menor idea de cómo llevarlo a cabo. Y exactamente cuando Alicia reparaba en ese importantísimo detalle, se percató de que estaba parada frente a un gran hongo y que encima del hongo, sentada casi inmóvil, se encontraba una oruga de color azul. La oruga miró a Alicia y tan tranquila como si todos los días viera niñas de pelo largo y enrulado, dijo: ¿Quién eres tú? Ya no lo sé, señora. Es decir, ahora solamente lo sospecho. ¿Qué quieres decir? A ver si te aclaras.
En realidad no puedo explicárselo con más claridad, porque he estado cambiando mucho de estatura, y eso de cambiar de estatura tantas veces en un solo día. No entiendo nada. Bueno, quizás a usted no le haya pasado hasta ahora nada parecido, pero cuando usted, que es una oruga, se convierta en crisálida y luego en mariposa, cosa que ocurrirá pronto, se lo aseguro, todos esos cambios la harán sentirse un poco rara, ¿no cree? Ni un poquito. Ni pizca. Señora, quizá los sentimientos de usted sean muy distintos a los míos, pero le aseguro que a mí me resulta muy raro todo esto. ¿Y qué tamaño te gustaría tener? Bueno, yo en asuntos de tamaño no soy difícil. Solo que no es agradable estar cambiando tan a menudo, ¿sabe usted? Bueno, me tengo que ir. Te dejo este hongo. Si lo comes, un lado te hará crecer y el otro lado hará que te achiques. ¿Un lado de qué? ¿El otro lado de qué? ¡Pero este hongo es redondo! ¡No tiene lados! Sin contestarle, la oruga azul se bajó del hongo y se perdió de vista fumando su pipa. Y Alicia se quedó mirando el hongo. Finalmente, extendió sus brazos todo lo que pudo y arrancó un pedazo de hongo con cada mano. ¿Y ahora? ¿Con cuál crezco y con cuál me achico? Alicia dio un mordisco al pedazo que llevaba en la mano derecha. Y al instante, sintió que se estaba alargando y alargando hasta que pudo ver un pedazo de su cuello. Y uno nunca puede verse su propio cuello. ¿Qué puede ser todo este verde? ¡Es el bosque! Y lo estoy viendo desde encima de las copas de los árboles. Pero vaya, mi cuello se dobla en cualquier dirección, como una serpiente. Y en eso, sin saber de dónde, apareció una paloma que arremetió contra Alicia, tratando de alejarla con sus alas. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? ¡Serpiente! 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 Yo no soy una serpiente. ¡Serpiente! ¡Más que serpiente! ¡Eres una serpiente! ¿Yo me habré convertido en serpiente? Era perfectamente posible. En este país sucedían cosas tan raras que era perfectamente posible que Alicia, sin darse cuenta, se hubiera convertido en una serpiente de cuello largo y flexible, y que no solamente esa paloma, sino todos los pájaros del mundo se lanzarían sobre ella para desaparecerla gritando ¡serpiente! 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 ¡Más que serpiente! ¡Arre de aquí! ¡Serpiente! ¡Atención! ¡Que nos ataca una serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Hay una serpiente! ¡Más que serpiente! ¡Atención! ¡Que nos ataca una serpiente! Perdón, señora Paloma, pero yo no tengo la menor idea de lo que está diciendo. He intentado hacer mi nido en las raíces de los árboles, en las riberas y también en los hongos, pero siempre aparecen serpientes. ¡No hay modo de librarse de ellas! ¡Como si yo no tuviera ya bastante con empollar los huevos! ¡Encima hay que defenderlos día y noche contra las serpientes! ¡No he podido pegar el ojo en 3 semanas! Siento mucho que sufra usted tantas molestias, señora, pero yo, en realidad, yo creo que... ¡Justo cuando me creía por fin libre de las serpientes! ¡Tienen que empezar a bajar culebreando desde el cielo! ¡Qué asco! Pero le digo que yo no soy una serpiente. Soy una niñita. ¡A otra paloma!
con ese cuento. He visto montones de niñitas, pero ninguna que tuviera un cuello tan largo como el tuyo. No. Eres una serpiente y de nada sirve que lo niegues. Supongo que ahora me dirás que en tu vida has comido un huevo. Bueno, huevos sí he comido. Pero es que las niñas también comemos huevos. Entonces las niñas no son más que una variedad de serpiente. ¿Y a mí qué más me da que seas una niña serpiente o una serpiente niña si al final de cuentas comes huevos? Da la casualidad, señora, que no estoy buscando huevos. Y aunque estuviera buscando huevos, no querría comerme los suyos. No me gustan los huevos crudos. Bueno, pues entonces vete y déjame seguir empollando mis huevos. ¡Tranquila! La paloma se escondió y a Alicia no le quedó más que mordisquear los pedazos de hongo que tenía en las manos. Primero uno y luego el otro, creciendo unas veces y achicándose otras, hasta que consiguió recuperar su estatura normal, más o menos. Vaya, por fin puedo pasear por el precioso jardín. Pero para llegar al jardín, Alicia tenía que cruzar el bosque y allí encontró una casita de poco más de un metro de altura. Y comió un pedazo de hongo para poder entrar. Y encontró adentro una cocina llena de humo que olía muy fuerte a pimienta. Y en el centro de la cocina estaba la duquesa. Sentada sobre un taburete de tres patas, tenía en brazos a un bebé que no dejaba de llorar. La duquesa mecía al niño para que se callara, mientras la cocinera revolvía una enorme olla que parecía estar llena de sopa. Señora. Señora duquesa, si me haces el favor. Señora duquesa, creo que a esa sopa le han echado demasiada pimienta. Todos estornudaban, menos la cocinera y un rollizo gato echado cerca del fuego luciendo una gran sonrisa de oreja a oreja. Señora duquesa, ¿podría usted decirme por qué su gato sonríe de esa manera? Porque es de Chester. Vaya, no sabía que los gatos de Chester estuvieran siempre sonriendo. En verdad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír. Y entonces la cocinera apartó la olla de sopa del fuego y empezó a tirar la vajilla contra la pared. ¡Ay! Señora cocinera, ¿por qué estrella usted los platos? ¿Hace llorar más al bebé? Mira, niña, si cada uno se ocupara de sus propios asuntos, el mundo funcionaría mejor. ¿Y el bebé dejaría de llorar? El bebé llora porque tú lo has asustado. Y deja ya de fastidiarme, ¿quieres? No me interesa en absoluto lo que tengas que decir. Ay, Dios mío, ya es tarde y la reina me espera para el partido de croquet. ¡Toma el bebé! Y la duquesa puso al bebé en los brazos de Alicia y partió caminando muy rápido. Y antes de que Alicia pudiera calmar al bebé, sus berridos se fueron convirtiendo en gruñidos. Y el bebé se fue convirtiendo en un cerdito. Vaya, qué suerte. Esta criatura es mucho más linda como cerdito que como bebé. Y justo en ese momento, el gato Chester apareció sentado en una rama de un árbol cercano. El gato miró a Alicia y, pues, sonrió. El gato Chester sonríe. Bien. La llegada del gato Chester era un buen indicio, porque el gato era simpático. Pero la transformación del bebé en cerdito era algo demasiado sorprendente como para no sorprenderse. Pero así y todo, Alicia no se sentía muy sorprendida. Y cuando vio la sonrisa del gato Chester, Alicia decidió hablarle de tú para hacerle una pregunta sencilla. ¿Podrías decirme, por favor, gatito Chester, qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende del sitio al que quieras llegar. En realidad no me importa mucho el sitio. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, ya que siempre llegarás a alguna parte. Bueno, entonces solo dime quiénes viven por aquí. Mira, niña, en esa dirección vive un sombrerero y en esta otra dirección vive una liebre de marzo. Visita al que quieras. Total, los dos están locos. No sé si a mí me gusta tratar con gente loca. Ah,
Eso no lo puedes evitar. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. Yo no estoy loca. ¿Por qué crees que yo estoy loca? Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí. ¿Y por qué están todos locos aquí? Bueno, veamos. Una premisa. Los perros no están locos. ¿Aceptas esa premisa? Supongo que sí. Bien, escucha. Los perros que no están locos gruñen cuando están enfadados y mueven la cola cuando están contentos. Pues bien, yo, que soy gato, gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enfadado. Por lo tanto, estoy loco. A eso yo le llamo ronronear, no gruñir. Llámalo como quieras. Igual es una locura hacer ese ronquido porque uno está contento. A otro asunto. ¿Vas a jugar al croquet con la reina? Me gustaría mucho, pero hasta el momento no me han invitado. Y no creo que me inviten, porque hace un rato... No te confíes. Ahí nos volveremos a ver. Y el gato se desvaneció. Y Alicia quedó intrigada, cuando de pronto, otra vez el gato volvió a aparecer. ¡Uy! ¿Qué pasó? Es que me olvidé de preguntarte. ¿Y el bebé de la duquesa? Se convirtió en un cerdito. Yo sabía que iba a terminar así. Y el gato desapareció otra vez. Bueno, un sombrerero por aquí y una liebre de marzo en esa otra dirección. Sombrereros he visto algunos, pero ni siquiera sé qué será una liebre de marzo. Ni una liebre de septiembre para tal caso. Ella puede ser interesante. Mientras decía estas palabras, Alicia miró hacia arriba y otra vez vio que el gato aparecía. ¡Ay! ¿Dijiste cerredito o cerquito? Dije cerdito. Pero deja de estar apareciendo y desapareciendo que me mareas. Bien, no te preocupes. Y el gato Chester desapareció. Pero esta vez, despacito, con mucha suavidad. Empezando por la punta de la cola y terminando por la gran sonrisa que permaneció durante un largo rato colgada en el vacío, pese a que todo su cuerpo ya había desaparecido. Vaya. He visto muchísimas veces un gato sin sonrisa. ¿Pero una sonrisa sin gato? Alicia continuó su camino y no tardó en encontrar una casa, que a todas luces era la de la liebre de marzo, porque las chimeneas tenían forma de largas orejas y el techo estaba cubierto de piel. Delante de la casa había una larguísima mesa debajo de un gran árbol, y la mesa estaba puesta para que muchas personas tomaran el té. La liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té a ambos lados de un lirón que dormía a todo roncar. A Alicia le dieron muchas ganas de tomar el té y se fue acercando poco a poco a la mesa, como a la disimulada. Pero cuando la liebre de marzo y el sombrerero la vieron, le gritaron. ¡No hay sitio! ¡No hay sitio! ¡No hay sitio! Pues yo veo un montón de sitio. Voy a sentarme. Y tampoco es muy correcto que te sientes con nosotros sin haber sido invitada. No sabía que la mesa era suya. Además, está puesta para más de 1,000 personas. Por supuesto, Alicia exageraba. Ah, ya veo. Te gusta decir lo que piensas. Claro que digo lo que pienso. O al menos pienso lo que digo. Que viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Lo mismo? De ninguna manera. En tal caso sería lo mismo decir veo lo que como, que como lo que veo. Y sería lo mismo decir me gusta lo que tengo y tengo lo que me gusta. Y sería lo mismo decir respiro cuando duermo. Que duermo cuando respiro. Ah, en tu caso es exactamente lo mismo, lirón dormilón. Y aquí la conversación se detuvo. Y el grupo quedó en silencio. Y solo porque le parecía lo correcto hacer algo de conversación, Alicia preguntó.
¿Qué hora es? 14 de julio. Perdone, pero no pregunté el día, sino la hora. Pues yo te dije el día porque aquí pasan los días, pero no la hora. Son siempre las 6 de la tarde. ¿Por eso siempre están tomando el té? Precisamente. ¿Y qué pasó con la hora? Pues supongo que desapareció cuando al tiempo lo mató la reina. ¿Que la reina mató al tiempo? Alguien le propuso matar el tiempo un rato y ella dijo, ¡que le corten la cabeza! Y así fue. ¿Mató al tiempo? La pura verdad. Por eso son siempre las 6 de la tarde y si te quedas aquí, podrás tomar el té 100 veces seguidas. O 1000, si lo prefieres. Bueno, no sé si podría hacer eso. Y se produjo otro silencio mientras Alicia sorbía un trago de su té y comía un pedazo de tostada con mantequilla y mermelada de naranja. Y la liebre de marzo sorbió su té y comió un pedazo de tostada con mantequilla y mermelada de naranja. Y el sombrerero sorbió su té y comió un pedazo de tostada con mantequilla y mermelada de naranja. Y el hilo comenzó a darle mucho sueño a su pedazo de tostada. Y se durmió con su mantequilla y mermelada de naranja. Estoy harta de este silencio. Propongo que esta señorita nos cuente un cuento. Mucho me temo que no sé ninguno. Pues si no sabes, que el Lirón cuente un cuento. ¡Vamos! ¡Despierta, Lirón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Y la liebre y el sombrerero, uno de cada lado, empezaron a darle pellizcos a Lirón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Basta! No estaba dormido. Estaba escuchando todo. Cuéntanos un cuento. Y date prisa. No sea que te duermas antes del final. Ya pues. Había una vez tres hermanitas que se llamaban Elsie, Lacey y Tilly. Y vivían en el fondo de un pozo. ¿Pero por qué vivían en el fondo de un pozo? Porque era un pozo de melaza. Así pues, nuestras tres hermanitas trabajaban aprendiendo a dibujar. Y se entretenían sacando... ¿Qué? Melaza, poesita. No entiendo, ¿de dónde sacaban melaza? Si uno puede sacar agua de un pozo de agua, ¿por qué no se va a poder sacar melaza de un pozo de melaza? No seas tan tonta, pues, niña. Pues no creo que usted debería llamarme tonta. ¡Pues eres una tonta! ¡Escucha y guarda silencio! Fastidiada por tantos desaires, Alicia se fue de ese lugar con paso fuerte. Mientras se marchaba, el Lirón se quedó dormido profundamente. Y ninguno de los otros dio la menor muestra de haber notado su partida. El gato tenía razón. Estaban todos locos. Por nada del mundo volveré a poner los pies en ese horrible lugar. ¡Nunca he tomado el té de forma más estúpida en toda mi vida! En ese momento, Alicia escuchó los sonidos lejanos de una parada militar. Estaban desfilando 10 soldados, seguidos de 10 cortesanos. Y a continuación, venían los príncipes saltando cogidos de la mano. Detrás de ellos, marchaban una centena de invitados, que por la forma como estaban vestidos, se podía notar que eran casi todos reyes y reinas. Porque todos,
salvo el conejo blanco, eran ni más ni menos que las cartas de una baraja. Al final del cortejo, avanzaban el conejo blanco junto al rey y la reina de corazones. Alicia se quedó quieta donde estaba, esperando que el desfile pasara. Pero la reina se detuvo y la miró fijamente. ¿Cómo te llamas, niña? Me llamo Alicia, para servirle, su majestad. No tengo por qué sentirme asustada. Es solo una reina de corazones de una baraja de naipes. Su alteza. ¿Alteza? A mí me dices de majestad. ¡Que le corten la cabeza! ¡Tonterías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cortarme la cabeza por un error tan pequeño? ¿Te parece pequeña la diferencia entre majestad y alteza? Cariño, considera que es solo una niña. ¿Una niña? Pues bien, a otra cosa. Dime, niña, ¿sabes jugar al croquet? ¡Sí! ¡Sí, por supuesto, majestad! ¡Pues andando! ¡Ven al partido de croquet! Eso fue una orden de tu soberana. Conejo blanco, no pierdas de vista a esta niña. A Alicia no le quedó más que unirse al cortejo, preguntándose qué iría a suceder luego. Alicia, querida, hace un día espléndido. Sí, precioso. Conejo blanco, dime dónde está la duquesa. Chitón. Ha sido condenada a muerte. ¿Por qué? Le dio un sopapo a la reina. ¿Un sopapo a la reina? ¡Qué gracioso! ¡Chitón! ¡A escucharte, la reina! Hemos llegado al campo de croquet. Tomen todos sus respectivas ubicaciones. Y todos corrieron en todas las direcciones, tropezando los unos contra los otros. Alicia pensó que nunca había visto un campo de croquet tan raro. Estaba lleno de montículos y de surcos. Las bolas no eran de madera, sino que eran puercoespines vivos. Los mazos tampoco eran de madera, sino que eran flamencos vivos. Y los soldados, que en realidad eran cartas de la baraja, se ponían en cuatro patas para formar los arcos por donde debían pasar los puercoespines, empujados por los picos de los flamencos. Y los jugadores jugaban todos a la vez, sin esperar su turno, discutiendo sin cesar y disputándose los puercoespines y los flamencos. ¡Que le corten la cabeza! Alicia empezó a sentirse incómoda porque la reina no paraba de vociferar que cortaran las cabezas. ¡Que le corten de pronto, la cabeza! Alicia advirtió una extraña aparición en el aire. Era una sonrisa. ¡Pero si es el gato Chester! Bueno, mejor no le hablo hasta que aparezca. O que aparezca por lo menos una de sus orejas. Y Alicia dejó de tratar de jugar al croquet y se puso a esperar hasta que apareció un poquito de un ojo. Y luego, un pedacito de un rabo. Y luego, algo de la pata izquierda. Y luego, un pedacito de la pata derecha. Y otro pedacito de rabo. Y por fin, comenzó a aparecer la puntita de la oreja izquierda. Pero como el asunto era grave, solo cuando hubieron aparecido las dos orejas, Alicia le empezó a contar a su amigo el gato Chester todo lo que estaba pasando. No juegan nadita limpio. Y se pelean tan feo que no hay quien entienda nada. Y no parece que haya reglas tampoco. En todo caso, si es que las hay, nadie las toma en cuenta. Y no te puedes imaginar. Escucha, ¿te ha dicho algo la reina? Nada, solo me invitó a jugar. Niñita, ¿con quién estás hablando? ¿Con eso? El rey se había acercado a Alicia y miraba la cabeza del gato con gran curiosidad. Es un amigo mío. Es el gato Chester. Permita que se lo presente. No me gusta ni pizca su aspecto, pero puede besarme la mano si desea. Yo no sé besar, solo sé lamer. Así que prefiero no hacerlo. ¡No seas impertinente! ¿Ah, sí? Pues tú no me mires de esa forma. ¿Qué?
¿Qué es lo que has dicho? Majestad, no se altere. A un gato le está permitido mirar a un rey a la cara. Lo he leído en algún libro, majestad. No te creo. Este gato me ha faltado el respeto. Creo que la reina debe tomar una decisión. No, un momento, un momentito. El gato es de la duquesa. Majestad, ¿no será mejor preguntarle a ella lo que debe hacerse con su gato? La duquesa no puede decidir esto. Está en la cárcel. ¡Verdugo! ¡Ve a buscar a la duquesa! Mientras tanto, el partido debe continuar. El verdugo partió como una flecha. Pero para cuando regresó con la duquesa, el gato había desaparecido totalmente. Niña, niñita, no sabes lo contenta que estoy de volver a verte, querida. Después te digo la moraleja de este encuentro. Alicia se alegró de encontrar a la duquesa de tan buen humor. ¿Estás pensando en algo, querida, y por eso te olvidas de hablar? No puedo decirte en este instante la moraleja de eso, pero enseguida la recordaré. Señora, no todo tiene moraleja. Claro que sí, no todo la tiene. Y la moraleja de esto es... ¿Cómo puede tener moraleja el hecho de que no todo tiene moraleja? Calla, preciosa. Todo tiene moraleja. Incluso eso. Señora, qué manía de buscar siempre una moraleja. Y en eso que has dicho también se esconde una moraleja. ¿Quieres que te la diga? Por favor, no se moleste. No, si no es molestia. ¡Qué amable eres! Te regalo todas las moralejas que he encontrado hasta este momento. ¡No, por favor, no! Como si no tuviera suficiente con las que me enseñan en el colegio. El gato Chester, que había vuelto a aparecer, miraba todo desde las alturas, sonriendo con un aire de superioridad, como si él supiera todas las moralejas de este mundo. ¿Otra vez pensativa? Tengo derecho a pensar, ¿no? Exactamente el mismo derecho que tienen los cerditos a llorar y los gatos a sonreír. Y la moraleja de eso es... En este momento, apareció la reina con el ceño fruncido. ¡Lindo día, majestad! Duquesa, vamos a dejar las cosas bien en claro. Escoge. La situación no puede seguir así. Y ese gato no puede seguir ahí. ¿Tu gato o tu cabeza? Escoge. Uno de los dos tiene que desaparecer del mapa. Y en menos de lo que canta un gallo. Así que elige. Pronto. La duquesa eligió muy pronto. Y desapareció a toda prisa. Junto con el gato. Bien. Y ahora, volvamos al juego. Estoy ganando. Alicia obedeció y se fue con la reina. En el campo de juego, los condenados a que les cortaran la cabeza estaban bajo la vigilancia de soldados. Pero excepto el rey, la reina y Alicia, todos los demás jugadores habían sido condenados a la decapitación. Niña, ¿conoces a la falsa tortuga? No, majestad. Ni siquiera sé que es una falsa tortuga. No es una tortuga mentirosa, es una tortuga que no es una tortuga verdadera. Pero es tortuga. Por supuesto. Pero no del todo. Por eso es falsa. ¿Entiendes? No mucho, majestad. Pero sí quisiera conocerla. Lo que quería Alicia era alejarse del partido de croquet. No fuera a ser que le mandaran a cortar la cabeza a ella también. Y por eso caminó con la reina en dirección a la costa, al mar, al lugar donde vivía la falsa tortuga. Y era natural que Alicia se estuviera yendo con la reina porque, vamos, entre que te corten la cabeza y conocer a una falsa tortuga, ¿quién no prefiere conocer a la falsa tortuga? Y Alicia y la reina caminaron juntas como si fueran amigas. Hasta que llegaron junto a un grifo que estaba profundamente dormido. ¡Arriba, grifo perezoso!
Acompaña a esta señorita donde la falsa tortuga para que le cuente su historia. Yo tengo que presenciar las ejecuciones que he ordenado. La reina se regresó y Alicia tuvo que quedarse a solas con el grifo. Este bicho es una mezcla de águila, lobo y león. Y Alicia debería haberle dado mucho miedo. Pero este era un grifo con mucho sueño, que se incorporó, se frotó los ojos, se quedó mirando a Alicia con dulzura y luego soltó tremenda carcajada. Eso sí que tiene gracia. ¿Qué es lo que tiene gracia? La reina. Todos son fantasías suyas. Nunca ejecutan a nadie, ¿sabes? Pero vamos, vamos, que tengo que llevarte donde la falsa tortuga, que si no, me cortan la cabeza. No habían andado mucho cuando vieron a la falsa tortuga sentada sobre una roca, muy triste y solitaria. Al acercarse, Alicia pudo oír que suspiraba como si se le partiera el corazón. Aquí hay una niña. La reina ordena que le cuentes tu historia. Voy a contársela. Siempre que no digan ni una sola palabra hasta que yo haya terminado. Cuando yo era pequeña, iba a la escuela del mar. En esa escuela recibíamos una educación perfecta. Nosotros íbamos a la escuela todos los días. En nuestra escuela había clases especiales de francés, música y lavado. Pero yo nunca tuve ocasión de ir a esas clases. Solo asistí a clases normales, donde nos enseñaban a beber y a escupir. También las diversas partes de la aritmética. Fumar, reptar, feificar y sobre todo dimitir. ¿Jamás he escuchado feificar? ¿Cómo? ¿Nunca aprendiste a feificar? Pero por lo menos sabes lo que es embellecer. Pues eso sí. Quiere decir hacer algo más bello de lo que es. Pues si sabes eso y no sabes lo que quiere decir feificar, eres una tonta. No me ofenda, señor. ¿Qué otras materias aprendían allí? Patín y riego, pero yo nunca pude ir a esas clases. Alicia supuso que patín y riego eran latín y griego, y estaba por corregir a la falsa tortuga cuando interrumpió el grifo. ¡Basta, basta de cursos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuéntale mejor algo sobre los juegos! La falsa tortuga suspiró profundamente y se enjugó una lágrima con la aleta. Dime, ¿tú has vivido en el fondo del mar? Claro que no. Quizás por eso no hayas entrado nunca en contacto con una langosta. No, no, una vez yo me comí media... No, nunca, nunca. Pues entonces no puedes tener ni idea de lo agradable que resulta el baile de la langosta. ¿Qué clase de baile es ese? Verás, primero se forma una línea a lo largo de la playa. Dos líneas, focas, tortugas y demás. Entonces, cuando se han retirado todas las medusas de la arena, se dan dos pasos al frente. Cada uno con una langosta de pareja. Entonces, se lanzan las... ¡Las langostas! Para que den un salto en el aire y lleguen lo más lejos que se pueda adentro del mar. Y a nadar con ellas. Luego se da un gran salto mortal dentro del mar. Y se cambia otra vez de langosta. Y así termina la primera figura.
Debe ser un baile precioso. ¿Te gustaría ver un poquito cómo se baila? Claro, me gustaría mucho. La falsa tortuga y el grifo comenzaron a bailar alrededor de Alicia mientras la falsa tortuga entonaba la canción. Las langostas están contentas y las tortugas al bailar, bailar, nos esperan en la playa. Déjate llevar, ven, baila y déjate llevar. Bailarás más rapidito, la merluza y el caracol. Las langostas están contentas y las tortugas al bailar, bailar, nos esperan en la playa. Déjate llevar, ven, baila y déjate llevar. Es un baile muy interesante. Me ha gustado mucho. Y en ese instante se escuchó. ¡Se abre el juicio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué juicio es ese? ¡Vamos! ¡Vamos al juicio! Si no vamos al juicio, ¡nos enjuician! Y Alicia y el grifo dejaron a la falsa tortuga gimoteando como siempre y se fueron juntos a presenciar el juicio que estaba por comenzar. Alicia entró al gran salón de la Corte de Justicia. ¡Mira cuánta gente! El rey y la reina de corazones estaban sentados en sus tronos y había una gran multitud congregada a su alrededor, compuesta de toda clase de pájaros y animales. Cerca del rey estaba el conejo blanco con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. ¡Silencio en la sala! Heraldo, lee la acusación. El mayordomo es el acusado y el delito es hurto agravado. La reina cocinó ricos pasteles durante un día de verano azul. El mensajero los pintó con sus pinceles y sin más los trasladó a Estambul. Bien, bien. Jurado, ¿cuál es su veredicto? Todavía no, majestad. Vienen muchas otras cosas antes de eso, majestad. Mejor. Llama entonces al primer testigo. ¡Primer testigo! Os ruego me perdonéis, majestad. Suelta lo que tengas que declarar y no te pongas nervioso o te hago ejecutar en el acto. Majestad, piedad, piedad. Bien, yo te doy mi piedad. Puedes irte. Gracias, gracias, gracias. Y el sombrerero salió volando de la sala. El siguiente. ¡Siguiente testigo! ¡Alicia! ¿Qué sabes tú de este asunto? ¿De los pasteles en Estambul? Pues nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. Jurado, considerad vuestro veredicto. Faltan todavía muchas pruebas con la venia de su majestad. Acabo de encontrar este papel. ¿Qué dice ese papel? Es una serie de versos. Léelo. ¿Por dónde debo comenzar? Pues comienza por el principio y continúa hasta que llegues al final. Una vez allí, pues te detienes. Bien, majestad. Leo, dijeron que fuiste a verla y que le hablaste de mí. Ella aprobó mi carácter y yo a nadar aprendí. Él dijo que yo no era, pero que si ella insistiera, ¿qué me podría pasar? No dejes que él sepa nunca que ella nos quería más, pues debe ser un secreto que entre nos ha de quedar. Esta es la prueba más importante que hemos escuchado hasta ahora. Que el jurado proceda. Señor, esos versos no tienen pies ni cabeza. Mira, niña, si el poema no tiene sentido, nos evitará complicaciones. Pero esperen. ¡Un momento! Me parece ver algún significado. Los versos dicen, y yo a nadar aprendí. Dime, mayordomo, ¿no sabes nadar o es que sí sabes? ¡Vamos, confiesa!
¿Tengo yo aspecto de saber nadar, majestad? El jurado considere su veredicto. ¡No, no! Primero la sentencia. Señora, ¿qué ocurrencia pedir primero la sentencia? ¡Cállate la boca! No me da la gana. ¿Por insultar a la reina? ¡Que le corten la cabeza! ¿Quién va a hacerle caso? ¡Ustedes no son más que unas barajas de cartas! Al oír esto, la baraja entera, es decir, todos los asistentes, se elevaron por los aires y se precipitaron en picada contra Alicia. Y Alicia gritó e intentó sacarse las cartas de encima. Cuando por fin pudo hacerlo, se encontró tumbada en la ribera del río, con la cabeza apoyada en la falda de su hermana, que le estaba quitando cariñosamente de la cara unas hojas secas que le habían caído desde los árboles. Despierta, Alicia. ¿Cuánto rato has dormido? Ay, he tenido un sueño tan extraño. Y Alicia le contó a su hermana, lo mejor que pudo, todas las sorprendentes aventuras que hemos escuchado. Cuando terminó de contarlas, su hermana le dio un beso y le dijo: realmente ha sido un sueño extraño, corazón. Pero ahora, entra corriendo a tomar el té. Se está haciendo tarde. Alicia se levantó y se fue corriendo de allí. Y mientras corría, no dejaba de pensar en el maravilloso sueño que había tenido. Su hermana siguió sentada junto al río, tal como Alicia la había dejado, mirando cómo se ponía el sol y pensando en la pequeña Alicia y en sus maravillosas aventuras. Imaginó cómo sería esta pequeña hermana suya cuando se convirtiera en una mujer. Y pensó que Alicia conservaría, a lo largo de todos sus años, el mismo corazón entusiasta de su niñez, y que se alegraría con los ingenuos goces de los chiquillos de su tiempo, recordando su propia infancia y los felices días de ese bello verano. Hemos escuchado juntos Alicia en el País de las Maravillas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Jorge Villanueva y Wendy Vázquez. Adaptación de Carmen Salas. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.